wearing blue with silver, officially weighing in at 134¾ pounds. His professional record, perfecto, 21 fights, 21 victories, including 14 wins by knockout. Boricuas de San Juan, Puerto Rico, the undefeated WBO Latino Lightweight Champion, El Invicto, Felix Verdejo. En el marco de esta división que domina, al menos en los rounds inferiores, del otro lado, este que es... ¡Uy, qué derechazo! ¡Impresionante! ¡Impresionante la derecha! Está prácticamente bloqueado. No, está bloqueado, está bloqueado. No tiene absolutamente nada, me parece. Me que se acabó, ¿eh? No hay nada. Pierda de vista, por favor, la mano derecha. No, un voladazo. Voladazo de derecha. Limpio, que entra limpio. No, además ya teníamos de frente... al oso Zavala, le veíamos la mirada y decíamos ya no más, porque la mirada estaba completamente perdida, lo teníamos exactamente, ahora sí que estábamos tratando de ver si nos veía, porque definitivamente estaba completamente perdido Iván Zavala con ese de volado de derecha, ¿eh? Impresionante lo de este muchacho, una victoria más a su récord inmaculado. Valenzuela looks a little bit shell-shocked after feeling the power, and then he feels it downstairs, now back up to his body a little bit more. Straight left hand, so we've seen the straight left hand, we've seen the body shot. The right hand grazing the chin, and Verdejo is ready to try and take this guy out in the first round again. Two first round knockouts, and he's on this guy, and McCanny's watching how many shots he lands in the head. And finally, Valenzuela tumbles to the canvas, and he'll have to take the count. He was off balance, but Verdejo on the assault. It's up to six. Hey, come to me, son. Arthur says, come to me. In these undercard fights, Arthur Mercante, who is a terrific referee, not in the shadow of his late great father, who was a Hall of Fame referee, he gets nailed again. Arthur wants to stop this fight in the worst way. He doesn't want this kid to get pummeled. He knows, and that's it. Arthur Mercante steps in and stops the fight. El Diamante Verdejo. Mire usted, vamos a platicarle en esto que nos prepara nuestro querido productor Edwin Colón, ¿cómo le ha ido a estos muchachos en los tres primeros rounds? Fíjese usted, Verdejo 9 knockouts en cuando ha peleado 3 episodios y Villanueva 8 knockouts. Esto se acabó, señoras y señores. Me parece que va a ser muy complicado que pueda recuperarse. Ahí está, knockout. Impresionante cómo lo levanta. Agacha el cuerpo, espera el embate y fue un derechazo impresionante, como tú bien mencionas, con guardia cambiada. Y la verdad que de los knockouts, no sé si me valgas el término, candidato sin duda a knockout del año, ¿eh? Mira la forma en que trata de reaccionar, porque está perdido, no tiene fuerza, no tiene rodilla, no tiene piernas, cae en su propia esquina y tardó eventualmente bastante tiempo. Vean ustedes la repetición, cómo se va de bruces de frente hacia el ensogado, ahí totalmente desmantelado, totalmente desorientado el peleador Guate Villanueva. Ha sido... Es el mismo día. El mismo día, ¿no? El mismo día. El mismo día, por supuesto. ¡Ay, qué barbaridad! Huele knockout, el tufo llega. Vamos, señores, señores, a revisar el porcentaje de knockout. Verdejo, 73% de knockout. Mire usted, en 11 peleas. Osgari, 25% de knockout. 4 knockouts, pues, en 16 peleas. Ahí está el porcentaje de knockout, que es importantísimo. Cuando apesta cloroformo, huele knockout. El tufo es enorme. Y Félix, el Diamante Verdejo, en este segundo capítulo, está saltando por todas las canicas. Maneja el cuadrilátero excelentemente bien. Tiene ese... ¡Ay! Ese derechazo impresionante. Cuidado, señoras y señores, porque aparece la dinamita del boricua. Se ve preocupado y lastimado el Diablo Osgari, a punto de visitar la luna. Está pasando momentos saciados y lo está literalmente reventando cuando finalmente para la luna. Completamente manado. Ahí es Steve Smother. En el conteo, el Diamante Verdejo está en esquina neutral, pero agazapado como una fiera en la selva. Mira, todo empezó con el doble jab. Sí, claro, es la llave que abre. Agonizando el capítulo, ¿y sabe qué? Cierra el Diamante Verdejo con toda la gente. Y esta caída no cuenta menos.
y es como un tiburón en alta mar. Va dando vueltas y vueltas el diamante Verdejo hasta que lo tiene ya. Así a punto. Es. ¡Uy! ¡Oh! ¡Va a derechazo! Aquí me parece que tienen que detener la pelea. Y ahí lo hace. Steve Smoker detuvo el combate. Impresionante knockout. Aquí llega a esquina neutral donde estamos instalados. Levanta los brazos ante su público. Y lo decíamos, buscaba tener un cierre con broche de oro. Félix el diamante Verdejo, en otro mercado que ha conquistado, robado corazones el diamante Verdejo. El referee Steve Smoker detiene el combate con un tiempo oficial de 1 minuto 27 segundos del cuarto capítulo. Ladies and gentlemen, referee Steve Smoker steps in and calls a halt to this contest with an official time of 1 minute 27 seconds of the fourth round. Your winner by way of technical knockout, el vencedor por knockout técnico, el Bori Bori Félix, el diamante Verdejo. Y aguantó vara, mire usted, le dejo aquí al papito Vázquez. Esa mano izquierda ahí, yo creo que se cayera, fue propensa y muy certera y fue sólida. De ahí ese golón de derecha nuevamente que le dio por la parte superior de la cabeza, porque fue un golpe y lo sintió. Mira, y ahora hay esa combinación ahí de 5, 6, 7, 8. Que yo quiero que me expliques. Explícamelo, por favor. Se va en banda con el derechazo, sin embargo, frena en seco, se apoya bien y gira con el gancho. No, pues es la idea, es la manera correcta de uno combinar un gancho, darle junto al cuerpo, y este niño pues lo hizo perfecto, tomó el ángulo, dio el gancho izquierda y con esta fuerza de resultado lo llevó, le hizo la camisa de Verdejo y llegó el... Touch glove, toca guante.